Bueno, muy buenos días o ya buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores de MDI Medios Digitales Informativos, donde se encuentra Millano TV, TV Colombia, Entérate Villado y ¿Qué pasó en Villado? Estamos en este momento desde el corredor vial que comunica Villavicencio con Restrepo, más exactamente en la Glorieta de las Arpas, aquí muy cerca al aeropuerto de Villavicencio, donde se encuentran en este momento nuestros campesinos y la minga indígena realizando las protestas de este paro nacional que ya va a completar más de 25 días en todo el país. Bueno, estamos con Angie Cárdenas. Angie Cárdenas, quien hace parte de estas protestas. Venga, Angie, para acá. Salude a nuestros amigos y seguidores de MDI Medios Digitales Informativos y cuéntenos. Bueno, ha habido mucha desinformación, dicen que ustedes tienen totalmente cerrada la vía. Cuéntale la verdad a las personas que están viendo este en vivo. Bueno, muchísimas gracias y primero que todo enviarles un saludo a todos y todas. Decirles que la desinformación no es solo por el desvío y por las vías cerradas, sino también de que nosotros los campesinos, indígenas y firmantes de la paz, pues venimos a vandalizar, eso no es cierto. Nosotros tenemos jornadas de pedagogía, aquí hacemos ciertos pares de 20-20, es decir, 20 minutos paramos para poder charlar con ustedes, los de Villavicencio, los transeúntes, los motorizados, los de sus carros, y comentarles por qué estamos acá. Decirles que tenemos 4 puntos para sentarnos a concertar con el gobierno, 9 exigencias y pues comentarles el por qué nos desplazamos desde nuestros territorios para llegar acá. Pedagogía, habilitamos 20 minutos, nuevamente 20 minutos de pedagogía y así, tenemos es un tramo de 20-20, es decir, no estamos parando la vía. Simplemente estamos haciendo un ejercicio de pedagogía que sepan que el por qué estamos acá. Angie, pero hay que aclarar también lo que usted acaba de decir y es muy cierto porque nosotros como medio de comunicación, les quiero contar, fuimos ya hasta bien allá el sector de Jardines del Llano, allá hacen exactamente lo mismo, están dando paso, la vía no está totalmente cerrada, es una gran mentira, ni tampoco están vandalizando vehículos, que por ahí algunos runrun están diciendo que están dañando vehículos, esto es mentira, ¿cierto? Sí, eso es completamente falso, de hecho hay muchísimos medios de desinformación, la gente está completamente desinformada, están pensando que nosotros les llegamos a dañar su municipio, eso no es cierto, les han pedido a los de los locales que cierren los locales para que nosotros llegamos y les vamos a vandalizar, están sembrando mucho miedo, quiero que sepan de que no es así, nosotros somos sus campesinos, somos del territorio, somos sus ancestros los indígenas y somos los firmantes del acuerdo de paz que decidimos salir para que nuestra voz sea escuchada porque allá en nuestras veredas, allá donde históricamente hemos sido olvidados, pues no nos han escuchado. Así que decidimos tomarnos las calles, salir a protestar de manera pacífica para ser escuchados. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de dialogar con los muchachos que están en el sector de Llanolindo, que se hacen llamar el colectivo de primera línea, que está allí también haciendo parte de las protestas y ellos nos decían, en ningún momento estamos cobrando peaje, eso es una gran mentira, en ningún momento estamos siendo vándalos ni nada, eso es una gran mentira, lo mismo pasa con ustedes. Sí, exactamente lo mismo, primero, nosotros nos estamos quedando en el colegio UNEM, allí nos estamos alojando más de 2.500 personas, hemos desarrollado distintas jornadas de trabajo como de pedagogía, hemos estado en asambleas permanentes y por supuesto nosotros somos pueblo y sobre todo somos pueblos olvidados, pueblo abandonado, obviamente no es en nuestra lógica, no está venirle a hacerle daño al pueblo, nosotros simplemente lo que queremos es que el gobierno nacional nos escuche, nosotros tenemos 4 puntos para sentarnos a concertar. El primero es que se haga el tema de desmilitarización de la protesta, desmonte del ESMAD y desmonte del plan Artemisa. En ese punto también hay bastante desinformación, porque piensan de que el plan Artemisa es algo muy bonito, en el que se va allí a preservar el medio ambiente. Quiero aprovechar este espacio para decirles de que si los campesinos estamos pidiendo aquí de que se caiga el plan Artemisa, es porque allí
no está funcionando. Es porque allí el nombre del Plan Artemisa, el nombre de la preservación ambiental, están sacando a los campesinos de sus tierras, están quemándoles sus casas, están matando, desapareciendo y torturando. Además, están violando a sus mujeres. Entonces, digamos que el Plan Artemisa es... Ustedes lo van a googlear, si van a querer informar y van a encontrar una belleza, pero la están violando nuestros derechos humanos. Eso es importante que lo tengan claro, y por eso, porque estamos allá tan olvidados y desde las ciudades no se alcanzan a percibir esas problemáticas, por eso es que vimos tan necesario tener que salir y explicarles, así sea cada uno de ustedes, lo que está pasando allí. Angie, ¿cuántas personas se encuentran más o menos en los distintos puntos? Porque tenemos esta que está aquí, cerca al Monumento de las Arpas, otra en el cruce de la antigua vía Restrepo, con esta vía también, que es la nueva, la que llaman la nueva vía Restrepo. ¿Dónde más? Hacia el sector del aeropuerto también hay personal. ¿Cuántas personas en total hay más o menos en este sector? Primero en el colegio del INEM tenemos más o menos 2.500 personas entre cada uno de nosotros, allí se quedaron aproximadamente 500 personas. Quiere decir que estamos 2.000 personas movilizadas aproximadamente en los distintos puntos. Ok, ahí está pues la información veraz y objetiva, ¿no? Porque por ahí hay mucha desinformación respecto al tema del paro, por eso nosotros quisimos trasladarnos y encontrar a uno de los voceros y decirle, venga, hable porque es necesario que ustedes hablen, que se defiendan. Una pregunta, ¿cómo va el tema con la alcaldía y gobernación? ¿Cómo va ese apoyo? ¿Se han encontrado apoyo por parte del alcalde Felipe Harman, que lo veo tuiteando a cada rato sobre temas del paro, que les está apoyando, que están hablando, que están en concertaciones, pero el gobernador muy poco? Sí, bueno, digamos de que, bueno, primero mencionarles que muchas gracias por venir a estos espacios y permitirnos sobre todo expresar nuestra voz y que la gente sepa por qué estamos acá. El tema es que nosotros, nuestros planteamientos de una u otra forma los hemos planteado a nivel departamental y no ha habido solución. Entonces nosotros necesitamos es de que el gobierno nacional se siente a dialogar. Sí ha habido algunos diálogos, pero ellos no van a poder solucionar el tema, por ejemplo, del desmonte del Plan Artemisa. Y de los requisitos que nosotros tenemos, pues está ese. El segundo es de que la vocería sea con gente realmente que nos represente. A nosotros no nos representa un comité de paro aparte, ni entes externos, ni nada. Nosotros queremos que se dialogue con las líderes de acá. El tercero es de que se cree un mecanismo de seguimiento y verificación, y como cuarto punto para sentarnos a dialogar y concertar es el tema de que el Estado debe reconocer que está matando, está torturando y está violentando desde el 28, bueno, históricamente, pero especialmente desde el 28, desde que inició el paro. En ese sentido, ni el alcalde ni el gobernador nos van a poder dar respuesta con eso. Sí se han hecho algunos diálogos, pero realmente ellos no tienen el poder, la autoridad, lo hemos pedido desde hace mucho tiempo, la inversión departamental allí no ha llegado, pero en últimas nosotros nos cansamos, así que le estamos exigiendo al gobierno nacional. Bueno, esto son las palabras de una de las voceras o líderes de esta parte que se lleva aquí, este paro que se lleva aquí en este sector de la capital del departamento del Meta, y queremos aclararle a algunos vándalos cibernéticos que medios digitales informativos no está en contra de nadie. Al contrario, ya vinimos porque es necesario que esto se muestre y que ellos digan lo que es. Porque muchos por ahí están desinformando, a nosotros no nos interesa desinformar, nos interesa informar. Entonces estos vándalos que arremeten contra los medios digitales informativos, en especial contra qué pasó en Villa o pilas con eso, ¿no? Ya los tenemos identificados también quiénes son, entonces cualquier cosita ya tendrán que arreglar con las autoridades. Pero la idea es informar. Una cosa es que se haga un paro así como el que ellos están haciendo, por favor Alejandro, como el que ellos están realizando en este momento, pacíficamente, con calma, abren paso por 20 minutos, cierran el paso por 20 minutos, pero otra cosa es que ustedes salgan a decir pendejadas, porque es la palabra, a través de las redes sociales y amenazarnos a nosotros como medio de comunicación que nos lo van a cerrar, ¿no señor? Así no es. Entonces, esta es la información que se origina aquí en este momento, son las 12:07 de la tarde, estamos aquí cerca del Monumento de las Arpas, como ustedes pueden ver, volvemos y lo reiteramos, totalmente pacífica esta protesta. Aquí nadie está vandalizando, aquí nadie está cobrando peajes, ellos salieron a protestar pacíficamente como campesinos y como minga indígena que quieren ser escuchadas por el gobierno nacional y hacen parte de este paro nacional que se lleva a cabo en todo el país y también acá en el departamento del Meta. Además, felicitar a la gente del paro acá porque son de los poquitos que no han hecho desmanes, de verdad, mil felicitaciones a la gente del paro. Esto es MDI, Medios Digitales Informativos, TDI, Colombia, Millano TV. ¿Y qué pasó en Villao?
Thank you.